Hola gente, ¿cómo les va? Bienvenidos a otra partida de otro juego de PlayStation 1. Como verán, hoy voy a jugar como les prometí a la secuela de Harry Potter y la Piedra Filosofal, en la cual, bueno, ya saben, como estarán viendo, sí, ya saben de cuál estoy hablando, Harry Potter y la Cámara Secreta. Así que bueno, como lo prometido es prometido, sí. Voy a jugar la secuela de los que me faltan de la PlayStation 1, así que antes de comenzar vamos a hacer unos pequeños ajustes, a ver si está todo. Sí, le voy a dejar vibración, modo girar, sí, normal. No, no, lo dejo así, sí, igual que en el juego anterior. Tiene las mismas opciones. Bueno, vamos a empezar una partida. El juego está en español, al igual que el anterior. Pero van a haber algunos cambios, eso sí. Pero bueno, ya veremos. A ver. Autoguardado. Así guardarás tu evolución automáticamente. Sí, le voy a poner que sí. Porque este juego, a diferencia del anterior, acá tenemos autoguardado. O sea que podemos guardar la partida cada vez que pasamos una pantalla. Así que ya van a ver. Acá nos dice, cuando veas este dibujo, tu partida se está autoguardando. Cuando aparezca, no retires la memory card de la ranura para memory card. No reinicies ni apagues la consola. Ok, la ranura 1. No tengo que sacarla. Bueno, igual yo casi nunca la saco, así que no se preocupen. Por eso. Ningún guardado de Harry Potter en la memory card. ¿Quieres crear una? Sí. Ay, me había olvidado que. Yo recuerdo que tenía una partida guardada, pero no sé, por alguna razón. La guardé por accidente, pero no sé. Que no me acuerdo. Pero bueno, no sé. Hace tiempo que no juego a esto. Pero bueno, vamos a empezar una desde cero. Así que vamos allá. A ver qué. Empezamos ahí. Una escena en modo libro. Como en el juego anterior. El primer año de Harry Potter en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería estuvo lleno de emociones. Junto con sus amigos Ron Weasley y Hermione Granger, Harry derrotó a Lord Voldemort, el brujo más perverso de todos los tiempos. Venimos de ahí. Sin embargo, ahora Harry se encuentra de nuevo en el número 4 de Privet Drive. Pasa mucho tiempo encerrado en su habitación y aunque es mago, no puede escapar porque no le está permitido hacer magia en vacaciones. Este juego hay cambio de voz en español, eso sí, las Una voces. noche, hacia finales de verano, apareció Dobby, un elfo doméstico. Dobby advirtió a Harry para que no volviera a Hogwarts. Ah, como en la película, igual. Harry Potter no debe volver a Hogwarts. Si lo hace, estará en peligro de muerte. Hay una conspiración para que sucedan cosas terribles. Harry Potter. Dobby desapareció. Y poco después llegó Ron Weasley con sus hermanos, Fred y George, para rescatar a Harry en un Ford Anglia volador. Harry les contó lo de la advertencia de Dobby. Qué raro. Creo que alguien ha mandado al bueno de Dobby para gastarte una broma. ¿Hay alguien en el colegio que tenga algo contra ti? Draco Malfoy. Draco Malfoy. Por fin aterrizaron en la madriguera, la casa de los Weasley. Hemos llegado. Molly Weasley, la madre de Ron, cruzó el jardín y fue hacia ellos. No parecía muy contenta. Las camas vacías, ni una nota. El coche no estaba y casi me muero del susto. La señora Weasley siguió regañándolos durante un buen rato, antes de girarse hacia Harry. Me alegro mucho de verte, Harry, cielo. Ronald Weasley, creí que te había dicho que hicieras que ese espíritu deje de montar semejante escándalo. Sigue tirando las cañerías por el suelo del ático. Me está volviendo loca. Vamos, Harry. Y se fueron. Bueno, ahí empezamos. Tras esta presentación con en modo libro. Con imágenes en 3D, a diferencia del juego anterior que era todo 2D, ahora es 3D ahí en las animaciones del libro. Bueno, y después de esto empezamos el juego en la madriguera, que es la casa de Ron Weasley. Así que. Vamos a ver. ¿Qué tenemos? Bienvenido a mi casa. No es gran cosa. Me parece estupendo. Gracias, Harry. Se llama la madriguera. Vamos, Harry. Si el espíritu ha vuelto a cerrar la puerta del ático, tenemos que buscar otra forma de entrar.
Está Harry en este juego, ahora interactúa, habla, responde. Mi padre puso unos cuantos cajones en el jardín. ¿Por qué no nos subimos encima para llegar al tejado? Y desde allí, abrir la ventana del ático. Como has estado tanto tiempo encerrado en la casa de los Dursleys, puedes practicar tu maleficio rechazo con los cajones. Recuerda que tienes que pulsar X para rechazar. Ok, como en el juego anterior. Este juego es casi lo mismo que en el anterior, es continuista. Es lo mismo, sí. Pero bueno. Tenemos nada ahí atrás, pero bueno. Intenta lanzar un flipero a los cajones con tu maleficio rechazo. Que no se te olvide pulsar X para lanzarlo. Sí, lo sé, Ron. Tengo que empujar los cajones. Muy bien, Harry. Ahora el otro. Y aquí, ahí está. Ronald Weasley, creí que te había dicho que hicieras que ese espíritu deje de montar semejante escándalo. Sigue tirando las cañerías por el suelo del ático. Me está volviendo loca. Vaya, mi madre está enfadada. Será mejor darle esquina. Vamos a subirnos por el tejado y entramos por la ventana del ático. Mira y sigue mejor. Para subirte a un cajón, tienes que ponerte junto a él y pulsar arriba con el botón de dirección. Sí, como en el juego anterior, con la piedra filosofal. Este juego es lo mismo, por eso. Se controla igual. Vale, te toca, Harry. Acércate al cajón pequeño para subirte y luego corre hacia el borde para saltar automáticamente. A ver, ve hacia el cajón para subir. Ahí va. Avanza hacia el borde para saltar. Ahí va. ¡Esa! Ahí está. Esto fue un tutorial. Ahí entramos por la ventana. Al ático de la casa. Bueno, y ahí se guarda la partida. Cuando aparezca el dibujito de la memory card con la pluma, significa que se está guardando la partida. Así que, si van a jugar este juego, tengan en cuenta eso. Bueno, tenemos que hacer que el espíritu se caiga. No para de hacer ruido y tira las cañerías por el suelo. Mi madre está en los nervios. Usa el botón de dirección para mover el arco. Intenta coger 60 cañerías antes de que caigan al suelo con gran espíritu. Vamos, Harry, manos a la obra. A ver. Toca dar 60 cañerías y meterlas en el cofre este que estoy controlando. Con las flechitas, con los botones de dirección del control. Tenemos que dar 60 cañerías antes de que se acabe el tiempo. Para ganarle al espíritu este. Feo. Bueno, acá de hecho los modelos de los personajes casi todos son feos. El de Ron es un ejemplo. Modelo nunca me gustó, nunca me convenció el modelo de Ron en este juego. Pero bueno, entiendo que por limitaciones de la PlayStation 1 es normal, así que no hay que quejarse que no se vean bien, es normal. Pero bueno, ya casi. ¡Listo! Le gané. Ahora tenemos que ir a buscar al papá de Ron. Salimos al patio otra vez. Ahí se me guarda la partida. Bueno, volvemos. Las pantallas de cargando son iguales, con una pantalla así, solo que ahora cambia una barra, me ponen. Bien, vamos a buscar a mi padre. Una barra luminosa, me ponen. Pantalla de cargando. Bueno, ahora podemos ir por esa tranquera que estaba cerrada antes. Ahora tenemos que ir... Sí, tenemos que ir por aquí, por la tranquera. Apretamos cuadrado para entrar. Como en el juego anterior, igual. Ok, tengo que dejar apretado el X. Flipendo. Bueno, ahí podemos sacar grajeas Vertibot de todos los sabores. Que bueno, acá sirven para otra cosa. A diferencia del juego anterior. Más adelante les voy a explicar para qué sirven. Acá le cambian la voz a Harry. Me gusta más la voz de este juego que la de la piedra filosofal. Pero bueno, no importa, es cuestión de gustos. ¡Buen lanzamiento, Harry! ¡Venga, vamos a buscar a
barril, podemos proseguir. A ver. Ahí entramos y nos vamos a otra parte del patio, del campo de la madriguera. Mira, Ginny ha terminado en el campo de Pusken. ¿Por qué no vas a hablar con ella? Últimamente está muy tímida. Me pregunto por qué. Voy a ver qué hace mi padre. Bueno, está Ginny, la hermana de Ron. Ay, que se ve fea. Este juego se ve fea. Por Dios. El modelo que le hicieron. Hola, Harry. Encantada de conocerte. Sí, Ginny. Solo estoy cuidando a nuestro parque para que Fred y George no lo utilicen de Blackjacks para jugar al Quidditch. Lleva el Buffkane hacia los arbustos y se los comerá todos, dejando al descubierto un montón de grajeas de todos los sabores que puedas recoger. Las grajeas se pueden usar para comprarles a Fred y Josh cromos de magos y brujas famosos. Ah, mira. Si llevas al Buffkane hacia los arbustos, se los comerá todos y encontrarás cromos de magos y brujas famosos. Cuando consigas un cromo de mago, colócalo en tu folio Magic. Pulsa el botón Select y aparecerá el folio Magic con todos los cromos de magos que has conseguido hasta ahora. Hay dos tipos de cromos de brujas y magos famosos, los cromos de plata y los 4 cromos de oro especiales de los fundadores. ¡Ey! ¡Que te lo pases bien en la madriguera, Harry! Bueno, hay que... este Pufkane, o como se llame, el maquiovirio este, tenemos que dirigirlo. Vamos aquí. Voy a alimentarlo. Encima crece cuando le doy de comer. Como el juego anterior. Y acá. Se tiene que comer como mucho para conseguir un cromo. El primer cromo, tenemos que hacer que se coma 5. Bien hecho, Harry. Un cromo de magos y brujas famosos. Ahí. Feliz Summer. Ahí está, el primero. Lo tengo. Será mejor que encuentres a Ron, Harry. Creo que sí ha ido a ver a papá. Es por aquí. Pero antes quiero... hacer que se coma... todos. Mirá lo que me dejó. Todos los arbustos. Tiene un apetito infinito este. A ver. Venite acá. Lo limpio todo el patio. Este bicho. A ver. Aquí. El último y ya sigo. Es muy cerca de aquí, Harry. Hasta luego. Bueno, vamos a pasar. Ahí está. Hola, Harry. Soy Arthur Wesley. Me gustaría saber si me ayudarías a desmantelar el jardín. Es muy fácil, pero vas a necesitar unos guantes para agarrar a los gnomos. Por desgracia, los he puesto en algún lugar bajo todos estos chismes, pero no sé dónde exactamente. Usa el hechizo Wingardium Leviosa para encantar y mover sus chismes. Manteniendo pulsado el botón X, haces levitar las piezas de una. Muévelas con los botones de dirección y pulsa triángulo para dejarlas caer sobre las piedras para que se rompan. ¿Te importaría encantarlos y tirarlos sobre las piedras? A ver si encontramos los guantes. Estoy seguro de que los dejé por aquí. Ok. Recuerda, Han, es como en clase de encantamientos el año pasado. A ver si encontramos los guantes de desnomizar. No podemos desnomizar sin ellos. Levanta los cajones y suéltalos sobre las piedras. Bueno, acá tenemos que hacer el Wingardium Leviosa para buscar los guantes, romper todas las cajas. Así. Wingardium Leviosa.
Tenemos que levantar, hacer estrellar las piedras. Ahí está. Muy bien, Harry. Sigue así. Ahí ya rompió un televisor. Qué loco. Pero bueno. Esta caja. Ahí está. Muy bien, Harry. Sigue así. Me queda una. A ver. Ahí están. Muy bien, Harry. Estupendo. Has encontrado los guantes para desgnomizar. Aquí están. Desgnomizar. Los guantes. Gracias por ayudar a mi padre, Harry. De paso, has aprendido a encantar objetos. Seguro que te vienen bien, Harry. Cuanto antes desnumicemos el jardín, antes podremos irnos a dormir. Estoy agotado. Bueno, ahora hay que ir a desnumizar, según nos dicen. A ver, tengo sí. Vamos a entrar a la tranquera. A ver qué tenemos en esta sala. Bueno, veamos. Ha llegado el momento de hacer buen uso de esos guantes para desnomizar. Mi madre quiere que lancemos los gnomos por encima de la valla, al campo donde mi padre tiene los chismes no mágicos. Para lanzar un gnomo, tienes que coger carrerillas. Usa el botón cuadrado todo lo rápido que puedas para ganar velocidad. Cuando llegues a la valla, empieza a dar vueltas. Pulsa el triángulo cuando quieras lanzar al gnomo. Bueno, acá les tengo que dar a todos los blancos para conseguir una cosa, así que, a ver, voy a intentarlo. A ver. A ver, a ver, a ver. Ahí está. Ahí le di al auto, me dan 200 puntos extra de bonus. Tiempo que no juego a esto, que voy a ver si puedo, a ver, concentración, lanzar estos gnomos. Ahí está. Perfecto. Lo hice, mira, 150 puntos. Gnomos, duendes, lo que es. A ver, a ver, a ver. ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Mirá! ¡Sin problemas! Puntos, mirá el... 313 puntos. A ver si lo puedo tirar ahora ahí a la cabina del teléfono. Veamos. Ah, bueno. Casi. Bueno, tengo un intento más. A ver si puedo. No, fallé. Casi, pero bueno. Estupendo, Harry. Es la mejor puntuación que has obtenido nunca. Ya fui. ¡Ah, lo hice! ¡Mirá, lo conseguí! Me lo he pasado muy bien. ¿Quieres volver a jugar? Pensé que no lo iba a conseguir, entonces tengo que darle a tres blancos. Ya veo. Más de 800 puntos creo que tengo que conseguir. ¿Quieres volver a jugar? No. Ya tengo el cromo, así que no me hace falta. Así que, paso. Ya lo hice, ya no me hace falta. Así que, bueno, pasemos con lo que sigue ahora. Hola, ¿os apetece un duelo de magos? ¿Un duelo de magos? No me digas que nunca has participado en un duelo de magos. Tienes mucho que aprender, Harry. Explícame.
peligroso? Por supuesto que no. Bueno, casi nunca lo es. Un duelo de magos. Desafían Fred y George, los hermanos de Ron. Así que bueno, vamos a tener que ganarles. La madriguera, terreno de duelo. A ver. Solo tienes que intentar dar a tu oponente con un maleficio rechazo. Cada vez que le das, estás más cerca de desarmarlo. No olvides que para lanzar maleficio rechazo potentes, tienes que mantener pulsado el botón X y soltarlo. No te preocupes, Harry. Fred te lo va a poner fácil esta vez. Muy bien, que comience el duelo. A ver. ¿Preparados? Empieza el duelo. Empezamos. Esto es nuevo, los duelos esos de magos. Esto no estaba en el juego anterior. Esto es nuevo. Acá tengo que ganarle. Ya casi le gano. Ahí va. Ahí está. Hay que ganar dos rounds para ganar este duelo. Segundo asalto. ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Ay, ya! Ahí va, ya casi. Ahí está, le gané. Muy bien. Televisor. Empieza el duelo. A ver, ahí ya. Ahí va. Uno. Ahí está. Así se hace. Ahí déjame. Ahí va. Bien. Ahí le gané. Que quería probar. Vamos. Vamos. Ahí está, mira. Rápido. Hay varios tipos de maleficios especiales. Vemos el azul que va rápido. El verde, el rojo que tira disparo triple. Ahí ese. Y el amarillo. Ahí va. Dale. ¡Ay! Gánale. Ay, me ganó. Eso, bueno. A ver, ¿qué pasó? Concentración. Que me desconcentré y por eso perdí. Muy bien.
Bueno, ahora sí, ahora sí. Expelliarmus. Expelliarmus. Ya, yeah. Vaya, mire eso. Lo llevas en la sangre, Harry. ¿Quieres volverte a batir el duelo? No. Ya no hace falta. Así que no es obligatorio, pero bueno. Pasamos a la siguiente parte. Así que vamos a ver qué viene ahora. Harry, tenemos que ir a encontrar a Ginny. Toda la familia está esperándola para ir a California y alguna a comprar las cosas del colegio. Que cada uno busque por un lado. Por cierto, ten cuidado con los chismes no mágicos del padre. Si te encuentras alguno, usa el maleficio del chaco o el vulgarnio leviosa para defenderte. Si te encuentras un poco bajo de forma, recuerda que las ranas de chocolate son excelentes para recobrar energía. No las pierdas de vista. Bueno, dividámonos. Yo me voy por aquí. Hasta luego, Harry. Buena suerte. Bueno. Bueno, ¿saben qué, gente? Lo vamos a ir dejando por hoy, este video. Así que, nada, la siguiente parte vamos a ir a buscar a Ginny. Ya tengo dos cromos de brujas y magos famosos. Si aprieto Select, puedo ver el libro de cromos. Sí, ahí. Sí, funciona, sí. Pero nada, como les decía, sí, lo voy dejando por aquí. Espero que les haya gustado esta primera parte. En la siguiente, sí, vamos a atravesar este bosque para buscar a la hermana de Ron y poder ir al Callejón Diagon, así para poder proseguir en la historia de este juego, de esta versión. Así que nada, como les dije, espero que les haya gustado esta parte. Nos vemos en la próxima. Apóyenla dando su like, comentando, suscribiéndose y nada. Nos vemos en el próximo video. Pásenla bien, cuídense mucho, disfruten de los videojuegos, disfruten del anime, no se peleen en redes sociales y nada, nos vemos. Chau. Bueno, gente, esto ha sido todo por este video. Recuerden que si les gustó, denle me gusta, comenten, suscríbanse y compártanlo con sus amigos. Si quieres formar parte de mi comunidad de Discord, te dejaré el link en la descripción para que puedas entrar a mi servidor. Si quieres apoyar mi contenido y colaborar, puedes donarme a través de mi PayPal.me, que también lo tendrás en la descripción. Y por último, si quieres estar en contacto, te recomiendo seguirme en Twitter. Todos los enlaces que mencioné están en la descripción del video. Así que nada, nos vemos en el próximo video, ¿no? Gente, hasta la próxima. Chau.